tenemos los resultados de la tercera fecha de la Liga Ituzaingueña de Fútbol. En cancha, digo bien, de Municipal General San Martín, de la localidad de Itaibate. Rana, el conjunto local, en reserva derrotó a San Martín por 3-1, mientras que en Primera División igualaron 3-3. En la cancha del Club San Martín, aquí en nuestra ciudad, el pasado sábado, en reserva se enfrentaron Juventud versus Villa Olivari. Ganó el conjunto de Villa Olivari por 4-1, mientras que en Primera División también se impuso el conjunto de Villa Olivari 4-1 sobre el de Juventud. En la cancha del Club Yaciretá, el día domingo, el local en reserva derrotó 3-1 a El Decano, mientras que en Primera División fue 1-0 a favor del Club Yaciretá. En la cancha del Club San Martín, el domingo también, Unión en reserva derrotó 2-0 al Club Ibera, y en Primera División el resultado fue 2-1 a favor del último campeón del fútbol de nuestra ciudad, el Club Unión, Libre Atlético Isla Apipe, en esta tercera jornada de la Liga Ituzaingueña de Fútbol. Cuarta fecha de la Liga Ituzaingueña de Fútbol, Copa Presidente Osvaldo de los Santos García. Sábado en cancha del Club San Martín, a las 13:30 horas en reserva y a las 15 horas en Primera División, Villa Olivari versus Yaciretá. Sábado por la tarde también, pero en la cancha Municipal General San Martín de la localidad de Itaibaté, a las 14 horas en reserva, 16 horas en Primera División, el Club Rana recibirá la visita de Unión Ituzaingó. Los partidos del domingo en cancha del Club San Martín, a las 10 horas en reserva y a las 11:30 horas en Primera División, el Club Iberá estará enfrentándose a Atlético Isla Apipe. Domingo, 14 horas en reserva y 16 horas en Primera División, Juventud versus San Martín, partidos también que se va a estar jugando en cancha del Club San Martín. Libre en esta ocasión, en la cuarta fecha de la Liga Ituzaingueña de Fútbol, el Club El Decano.